sino a la solidaridad, pero más en general, no simplemente de la persona o de la institución que ayuda al prójimo, el prójimo desinteresadamente, sino que el trabajar, hacer algo desinteresadamente, libremente, en favor de los demás, es una forma de fomentar el sentimiento de comunidad entre la ciudadanía. Ese fue el premio. Se celebraron 14 ediciones, la última fue en el 2019, estábamos listos para el 2020, y cuando nos encerraron por la emergencia del coronavirus, ya el 21 tampoco se pudo celebrar porque estábamos todavía, si no estábamos encerrados, confinados en casa, pero si no se pudieron celebrar actos, y después sí, es verdad que dejamos pasar esos dos años, pues reanudamos ahora esa celebración, esa entrega de premio, que se va a entregar al grupo de pronto auxilio de AFO. Y sin más, yo voy a agradecer la colaboración, aparte la presencia de todos ustedes, de los amigos del consultorio de AFO, de los compañeros de la directiva y de todos los que han venido, y de los chicos y chicas del grupo de pronto auxilio. También la colaboración musical, para que esta velada sea más agradable, del ensamble de clarinete de la Sociedad Filarmónica Canaria. Yo los invito a subir aquí arriba. Y yo tocaré un par de piezas que son la aragonesa y la habanera de la obra Carmen de Bizet, y ya luego seguiremos con el acto. Pueden subirse.
Guzmán, señor presidente y directivo del casino, representantes de la entidad o manejada, compañeros socios, señoras y señores, amigos todos. Hoy nos encontramos reunidos en esta entrañable sociedad para asistir a la entrega del premio Casino Unión y Progreso, que desde 2007 se otorga anualmente a aquellas entidades que han destacado por su compromiso social. En la edición de 2024 ha recaído en el Grupo de Pronto Auxilio de la Villa de Rafa, un colectivo de carácter altruista que colabora en la protección civil y la seguridad ciudadana las 24 horas del día y los 365 días del año, y que en el voraz incendio forestal que arrasó Tenerife el año pasado jugó un papel determinante en su contención. Hace casi 100 años se crearon en múltiples localidades de España los grupos de pronto auxilio, agrupaciones civiles en zonas rurales que, dirigidos por guardas forestales, solían escoger a un cabrero que conociese bien los montes y pudiese guiar al pelotón hasta zonas recónditas en las que se necesitase ayuda inminente, pero por lo general estaban mal preparados y carecían de ropa y herramientas adecuadas. Ha llovido mucho desde aquella idea original, que con la profesionalización del sector de las emergencias ha ido quedando en un segundo plano. No obstante, aún a día de hoy siguen siendo los héroes de la retaguardia en muchas catástrofes. Y para ejemplo, un botón. En el verano de 1995 se produjo un grave incendio en Tenerife que comenzó en La Esperanza y afectó a 5.535 hectáreas, quemando 1.870, 1.000 de ellas en el municipio de Candelaria y el resto en Arafo, El Rosario, La Victoria, El Sausal, La Matanza y Tacoronte. Tras dicho incendio, en el pleno del Cabildo del 30 de septiembre de dicho año, se acordó promover la organización y formación de grupos de pronto auxilio que dependieran directamente de los ayuntamientos. En dicho incendio ya intervino un grupo de voluntarios que trabajaban en el Ayuntamiento de Arafo y solo contaban con una cuba que le había cedido al Estado del municipio, la cual se solía utilizar para riego de calles y jardines, pero que también servía para la extinción de incendios. Y a raíz de tan grave suceso, con los mencionados voluntarios se formó en ese año 1995 el Grupo de Pronto Auxilio de Arafo, cuyos objetivos eran la participación en la extinción de incendios forestales, para lo que contaba con el mencionado camión autobomba de propiedad municipal, así como la recuperación de fauna y flora silvestre, la colaboración y el desarrollo de proyectos medioambientales. 3 años más tarde, en 1998, el Grupo de Pronto Auxilio de Arafo redactó su reglamento, que fue aprobado en marzo de 1999 por unanimidad del Pleno del Ayuntamiento de Arafo. A partir de entonces, quedó integrado en el organigrama de protección civil municipal, dependiendo directamente del alcalde de la villa, que por entonces era Domingo Carceline, pues este tenía atribuidas las competencias para el control de la agrupación, en su condición de responsable último de protección civil en el municipio, según establecía la ley. La agrupación podría contar hasta con una veintena de voluntarios, todos vecinos de Arafo, que ya venían actuando tanto en esta jurisdicción como en la extinción de conatos e incendios en otros términos municipales de la isla. Según su reglamento, tenía como fin primordial la realización de labores de prevención y extinción de incendios, así como la colaboración con otras entidades en situaciones de emergencia en los casos de grave riesgo y catástrofe. El colectivo nacía con la intención de actuar sobre los montes del municipio, especialmente afectados en ese terrible incendio de 1995, previniendo los incendios forestales tanto a través de campañas de limpieza como mediante acciones de concienciación entre la población y especialmente entre los agricultores del municipio, a los que se les advertía sobre los riesgos que entrañaban ciertas prácticas como la quema de rastrojo. Constituían una avanzadilla pionera que incentivó a la administración a implementar mejores medidas de control. Para el desarrollo de sus actividades, el grupo de voluntarios tenía previsto desarrollar un proyecto de colaboración con la Consejería de Medio Ambiente del Cabildo de Tenerife, que los asesoraría en las campañas de concienciación ciudadana para evitar en lo posible incendios por el mal uso del fuego en lugares cercanos al monte. En ese mismo año, con motivo del Día del Árbol Canario, celebrado en el Colegio Andrés Orozco, los miembros del Grupo de Pronto Auxilio de Arafo impartieron una charla de educación ambiental
sobre la flora y fauna del municipio y también participaron en la siembra de árboles autóctonos en el propio centro. En el año 2000, la Consejería de Medio Ambiente del Cabildo de Tenerife, de la que era titular Vladimiro Rodríguez Brito, suscribió un convenio con este grupo, así como con otras asociaciones de voluntarios de la isla, encaminado a regular la colaboración y participación de sus miembros en las tareas de prevención y extinción de incendios forestales. El Cabildo se comprometía a informar, asesorar, coordinar y dotar de material a los voluntarios, lo que les permitiría sumarse al dispositivo establecido para preservar del fuego a los montes insulares. Así, tras el debido asesoramiento, el personal voluntario podría atender las demandas de información de los vigilantes, llevar el control del cumplimiento de las normas medioambientales y vigilar la quema de rastrojos, además de tomar parte en la campaña de sensibilización pública, en las labores de vigilancia de disuasoria y en las tareas de extinción de incendios. El grupo local de pronto auxilio estaba formado entonces por 15 voluntarios, entre los que figuraban Francisco Curbelo, Juan Florencio Curbelo, Poli de León, David Santos, Ricardo Méndez, Pano Pérez, Francis Almira, Juan Agulló, Marcos Pérez, Quique Agulló, Pablo, Damián y José. La mayoría de ellos empleados del ayuntamiento. Luego comenzaron a sumarse entre otras personas, incluso varias mujeres que facilitaron la integración de modelos más funcionales en la extinción de incendios, de métodos más eficaces como el enrollado de mangueras. Aún era un precario grupo de voluntarios, a los que poco a poco se les fue dando formación desde el Cabildo de Tenerife. De este modo, participaron en un importante curso diseñado para conocer en profundidad los medios y mecanismos propios de la prevención y extinción de incendios forestales, que fue impartido por el agente Isidro Arteaga, del área de medio ambiente del Cabildo, y se planteó en dos partes, una teórica y otra práctica, que tuvo lugar en zonas de monte. A partir de entonces, fue uno de los dos únicos grupos de la isla que entraban en los incendios, junto con el de Santiago del Teide, pues los agentes confiaban más en ellos que en una brigada de traxa. No solo participaban en incendios y simulacros, apagando el fuego o abriendo trochas, sino incluso los integraban en brigadas helitransportadas y los enseñaban a descender de un helicóptero. Como ejemplos de su preparación, en sus inicios intervinieron en las prácticas realizadas en el Teide con motivo de movimiento sísmico y en un incendio que se produjo en los altos del Escobonal. Asimismo participaron con el ejército en un simulacro de evacuación del municipio, siendo el único grupo del archipiélago que lo hizo, en el que se dieron cuenta de todo lo que podía pasar en una localidad pequeña con motivo de una catástrofe. También hicieron prácticas de rappel, tanto en la naturaleza como en el entorno urbano, así como un curso de conocimiento básico de topografía y orientación. En marzo de 2001 se constituyó por primera vez la Junta Local de Seguridad de RAFA, en un acto en el que estuvo presente el alcalde del municipio, Domingo Calzadilla, la subdelegada del gobierno de Tenerife, Pilar Merino, y el concejal de pronto auxilio y policía local, José Ezequiel Quintero, entre otros. Dicho órgano estaría integrado por las tres autoridades citadas, además del comandante del puesto de la Guardia Civil de Güímar, dos agentes de la policía local, el presidente del grupo de voluntarios de pronto auxilio y la secretaria del ayuntamiento, que sería como tal. Los objetivos se centraban en la coordinación y colaboración entre las fuerzas de seguridad y de auxilio y prevención, figurando entre ellos la colaboración de planes de colaboración con los servicios de protección civil en los casos graves de riesgo, catástrofe o calamidades públicas, en los términos establecidos en la legislación de protección civil. En abril de ese mismo año 2001, el Ayuntamiento de Arafo dotó de material a este grupo local de pronto auxilio, lo que le permitiría desempeñar mejor sus labores de prevención de incendios forestales. Recibieron 8 cascos y un nuevo vehículo totalmente equipado, cedido por el consistorio. Como curiosidad, en 2013 se constituyó la Agrupación de Protección Civil de la Villa de Arafo, que a partir de entonces coexiste con este grupo, pero llevando trayectorias y líneas de actuación diferentes. Dado su objetivo, desde su inicio el grupo desarrolló actividades relacionadas con la prevención de incendios forestales, además de impartir cursos de educación medioambiental en el colegio público de este municipio, en colaboración con el ayuntamiento, y de encargarse de la limpieza del camino utilizado por los romeros que acuden a Candelaria cada 15 de agosto.
Asimismo, como el origen de este grupo de protocilio estuvo centrado en su actuación con motivo de catástrofe y emergencia o en su prevención, así lo han hecho con regularidad. En 2002 intervinieron en las graves inundaciones que sufrió Santa Cruz de Tenerife, actuando en la zona del auditorio, así como en San Andrés y María Jiménez, donde también repartieron víveres. En 2005 también tuvo un gran protagonismo con motivo de los daños causados en este municipio por la tormenta tropical Delta, pues participaron en el gabinete de crisis y pusieron en marcha un plan de contingencias propio, preparando grupos electrógenos para dar corriente eléctrica a los barrios, lo que permitió que Arafo no se viera muy afectado por el apagón general que sufrió la isla. Y también intervinieron en la retirada de árboles dañados y paredes caídas, así como en la recogida de alimentos deteriorados. Simultáneamente, con respecto a los incendios forestales, en 1998 actuaron el incendio de Vilaflor, que quemó más de 1 millar de hectáreas y llegó al interior del Parque Nacional del Teide. En el año 2000, junto a los bomberos voluntarios de Wimmer, consiguieron controlar un incendio que se produjo en la zona de Chapacosme, a escasos 400 metros del Parque Recreativo Los Frailes, que afectó a unos 1000 metros cuadrados de monte bajo y una treintena de pinos canarios, siendo los miembros de este grupo los primeros en llegar a las llamas. En 2001 participaron en el control de otro incendio forestal que afectó a La Guancha y en menor medida a Zaguán de la Rambla y Coa de los Vinos, en el que ardieron unas 270 hectáreas de monte bajo y pinar. En 2007 lo hicieron en el grave incendio forestal que afectó a unas 15.000 hectáreas de 10 municipios del norte y sudoeste de Tenerife. Además, fuera de la isla intervinieron en dos incendios forestales que sufrió la isla de La Palma, donde además de contribuir a apagar el fuego, hicieron cortafuegos y ayudaron a buscar a dos agentes que se habían perdido. Pero al consolidarse la profesionalización y crearse las brigadas forestales, las BRIFOR del Cabildo de Tenerife, este decidió quitar a los voluntarios de sus labores de extinción en el frente de los incendios forestales, dejando esto para los profesionales y pasando a aquellos a la retaguardia preventiva en las carreteras. Ante ello, el grupo de pronto auxilio de Arafo decidió dar un paso atrás y dejar de intervenir en dichos eventos, centrándose a partir de entonces en tareas más propias de protección civil en el municipio, así como a impartir charlas en materia de prevención y de concienciación medioambiental. Por ello, en esta segunda etapa el grupo se ha centrado exclusivamente en las emergencias que se producían en este municipio, con actos en la medianía o en el monte, así como incendios en viviendas, comercio, fábricas y vehículos. A modo de ejemplo, han participado en el control del fuego en una fábrica y una chatarra instalada en el polígono industrial de este valle. Igualmente lo hicieron en el incendio de una vivienda en la que lograron salvar la vida de una persona, aunque no pudieron evitar la muerte de otra. También intervinieron en la evacuación de un barrio ante la amenaza de un producto tóxico localizado en una casa. Asimismo, han intervenido en las quemas de rastrojos controladas, en campañas de recogida de residuos y focos contaminantes en espacios naturales protegidos y en la limpieza del barranco de Añabico, así como en el riego de las zonas de reforestación y en la limpieza de las playas de Lima y El Socorro. Anualmente, intervienen con un retén de vigilancia por si su actuación fuese necesaria durante las hogueras de San Juan, sobre todo en las situaciones de prealerta o alerta por riesgo de incendios forestales en los que se prohíben dichas hogueras. Lo mismo hacen en la quema de la sardina, tanto en el Colegio Andrés Orozco como en el barrio del Carmen. En las distintas fiestas locales, para la prevención ante posibles incidentes por el lanzamiento de fuegos artificiales, en la bajada de los romeros a Candelaria, con motivo de las fiestas de agosto, controlando el tramo comprendido entre la Cruzita y Pinalete, para atender a posibles caídas, torceduras, fatiga y conatos de incendio. En la carrera de montaña a la Fuente 3, cubriendo el tramo desde Amancia a Los Frailes, y en la bajada cuatrienal de San Agustinito desde Añabico, con un amplio operativo, pues la primera parte de la romería se realiza en un barranco protegido. También han desarrollado su labor en la localización de personas desaparecidas, tanto en Arafo como en otros lugares de la isla, llegando a coordinar a la Guardia Civil y a la Protección Civil con el apoyo del 112, para lo que incluso montaron un centro logístico desde el que hacer las búsquedas. Así, han participado en el rescate de una decena de personas, algunas encontradas con vida y otras, desgraciadamente, ya fallecidas. Pero nunca han abandonado las actuaciones en catástrofe, algunas de ellas muy recientes. De este modo, en 2017 se activó el grupo ante el riesgo de inundaciones por lluvias intensas,
recorriendo las calles del municipio de Arafo ante posibles incidentes. Y también ayudó a controlar un incendio ocurrido en unos canteros situados por debajo de la calle Libaria hasta la llegada de los bomberos de Santa Cruz. En 2018 se activaron por las intensas lluvias que cortaron un tramo de la TF-283 frente a la empresa Maicana Autocentro por inundaciones, desatascando las alcantarillas para su desagüe, y asimismo participaron en la limpieza del litoral de Candelaria con motivo de un vertido de combustible en el polígono Valle de Güímar. En 2019 intervinieron en la extinción de un conato de incendio en una zona de Pinar próxima al CEO Andrés Orozco y al cementerio de la Villa de Arafo. En 2021 se trasladaron a La Palma durante la erupción del volcán Tajo Gaite, que tanto afectó a dicha isla, para colaborar en los trabajos de retirada de ceniza volcánica de la casa para evitar que los techos colapsasen del peso, en coordinación con el Ayuntamiento de los Llanos de Aridane. En 2022 actuaron en este municipio durante un temporal junto a personal del ayuntamiento, sobre todo ante el desprendimiento de paredes de algunos canteros y en otros incidentes aislados. Y en 2023 tuvo un notable protagonismo en el catastrófico incendio forestal de sexta generación que comenzó en Arafo y Candelaria y arrasó parte de la corona forestal de la isla, motivo por el cual este grupo volvió a recuperar el motivo de su creación y participó activamente en la lucha contra la llama, pues aunque sus componentes no eran bomberos, conocían bien los montes de Arafo y estuvieron disponibles desde el primer minuto de la emergencia para socorrer a sus vecinos y prestar apoyo al Abrifor. Cuando se declaró el incendio, fueron los primeros que acudieron a las evacuaciones de vecinos y ganados de la finca situada en los altos de los municipios afectados, donde en todo momento se priorizó la seguridad de las personas y del bienestar animal. Poco después, cuando llegaron los efectivos insulares, regionales y nacionales a luchar contra las llamas, el grupo de pronto auxilio estuvo moviéndose en la retaguardia para abastecer con víveres y agua a los bomberos y brigadistas que estaban apagando las llamas. Una vez que la brigada forestal logró contener las llamas en Arafo, se desplazó a otro punto de la isla para seguir atajando el incendio. En su lugar, este grupo de 16 voluntarios, hombres y mujeres valientes, entregados e informados, siguieron moviéndose por el perímetro en el que se originó el incendio, para vigilar y controlar las zonas ya sofocadas, apagando cualquier posible conato o pavesa con el fin de evitar la reactivación del incendio en la zona salvada. Así, cada día tenían unas 20 incidencias, trabajando entre 12 y 16 horas diarias para mantener segura la zona. Y cuando la emergencia se dio por finalizada, siguieron siendo necesarios, pues ahora tocaba reparar canalizaciones de agua destruida, realojar el ganado, etcétera, etcétera. En este sentido, su actividad ha continuado sin descanso, pues en esta misma semana han estado movilizados en la playa de Lima con motivo del grave temporal de mar con fuerte oleaje e inundaciones costeras que afectaron y causaron serios daños en el litoral de este municipio. Además de lo reseñado, una labor importante que desarrolla el grupo desde su inicio son las campañas de educación ambiental. En esta línea destacó su intervención en el proyecto Taboror, que en 2004 representó una obra de teatro costumbrista para escolares sobre la prevención de incendios forestales, fomentada por el área de medio ambiente del Cabildo, siendo ellos los encargados de la escenografía. Asimismo hicieron el guión de una representación teatral en Lo de Ramos, en la que dos actores vestidos de fraile contaban la historia del lugar, acompañados de efectos especiales de humo y música sacra. También participaron en el proyecto de Camino al Colegio, desarrollado en el CEO Andrés Orozco, impartiendo charlas en la aula para concienciar sobre su entorno privilegiado, que permite estar en contacto con la naturaleza todos los días, pues solo hay que pararse, escuchar y observar. Igualmente han impartido numerosas charlas sobre diversos temas medioambientales en dicho centro y en otros de la isla, como el IES, WIMER, antiguo FP, o el Colegio del Fraile en Arona, y coordinado la limpieza de la zona de Malpaís próxima al citado Colegio Andrés Orozco con los alumnos del propio centro. También han hecho la plantación de plantas nutricionales con alumnos del mismo colegio en la parte de la Feria de Chogo, los talleres de reciclaje ecológico y de patrimonio cultural del municipio, las visitas guiadas a lugares de interés en los que combinan los valores naturales con los etnográficos, el inventario de especies de interés endémica o autóctonas, tanto vegetales como animales existentes en el municipio,
y el vivero forestal participativo de planta nativa para la recuperación y valoración del patrimonio natural de AFA, desarrollando labores de recolección de semillas, preparación de sustratos y reforestación participativa con especies del bosque termófilo en el entorno del CEO Andrés Orozco, concretamente en los márgenes del antiguo camino de Chogo y el Melosar, así como en Villarche y zona baja de Perdomo. Asimismo, llevaron a cabo repoblaciones con especies autóctonas en el entorno del Instituto de Fátima, en Wimmer, y han elaborado fichas y trípticos de fauna, etcétera, etcétera. Además, como auténtico grupo de protección ambiental, se debe destacar que fue uno de los pioneros en participar en las campañas de voluntariado para la recuperación de fauna silvestre, como un búho atrapado en una nave industrial, una garza en una charca, un salapito trinador, una tortuga marina con una aleta amputada, etc. Que una vez recuperados, volvieron a ser liberados, tomando dichas actuaciones medidas de seguridad contra la gripe aviar. Conviene destacar que algunos de esos animales no fueron aceptados en el Centro de Recuperación de Fauna Silvestre de La Taunilla, en La Laguna, por lo que fue Juan Antonio Curbelo quien los sacó delante de su propia casa, entre ellos un cernícalo, un búho y una tortuga. Destaca la labor del grupo con las pardelas, recogiendo por la noche a las que quedaban deslumbradas en la calle, así como algunos cernícalos, dando charlas de sensibilización a los escolares y promoviendo la sustitución o mejora de la farola para no deslumbrarla. Conviene destacar que fueron ellos mismos los que, por dicho motivo, cambiaron los focos de algunas empresas del polígono industrial. A lo anterior, se suma su participación en el proyecto Monachus, centrado en acciones de voluntariado ambiental para el análisis del estado de conservación de las costas y áreas marinas de Tenerife, cuyos objetivos se centran en incentivar la sensibilidad pública y privada ante los problemas y amenazas que sufre el litoral de esta isla, evaluar el estado de conservación de la costa y áreas marinas colindantes, elaborar una base de datos con indicadores sobre el estado de conservación del litoral y proponer medidas de mejora ambiental. Dentro de este, han actuado en la costa sureste de Tenerife, participando en la recuperación de tortugas y posterior suelta con la colaboración de la Fundación Neotrópico. Y en 2017 también intervinieron en la recuperación de un ejemplar de delfín listado varado en la costa de Arafa. Asimismo, han participado activamente en la revisión y seguimiento de las plantas exóticas invasoras. En particular, en 2018 y 2019 lo hicieron en ciertas campañas de erradicación del rabo gato para la conservación de la biodiversidad en el paisaje protegido de las Siete Lomas, concretamente en el Camino de Cosme y en el barranco de Yucuercho. Como curiosidad, el 27 de febrero de 2017 crearon su primera página de Facebook y el 13 de marzo inmediato la segunda. En ella han ido colgando fotos de los lugares de interés natural del municipio y de sus numerosas actividades. De este modo, enlazan información meteorológica de la EMET y del estado de las carreteras, así como de las situaciones de prealerta o alerta por alta temperatura, viento, riesgo de incendios forestales, calima, lluvias, tormentas y nevadas, con las medidas preventivas dispuestas. También les informan de las lluvias caídas periódicamente en Arafo, dedican especial atención a los valores naturales de los espacios naturales protegidos, informando de las actuaciones del Cabildo en su mejora, concienciando sobre la necesidad de no alterarlos ni ensuciarlos, evitando los vertederos incontrolados, así como la prohibición de circular con vehículos por algunos puntos de ellos, sobre todo el barranco de Añamingo y otros lugares del paisaje protegido de Siete Lomas, y luchando contra el vandalismo en la señalética y los paneles informativos colocados en los espacios existentes en el municipio. También divulgan los rescates efectuados por el GES en el municipio, así como consejos, medidas preventivas y de autoprotección frente a incendios forestales. Enlazan información sobre el riesgo volcánico, la limpieza de playas, como la del Socorro, la contratación temporal de personal para actuar en áreas afectadas por incendios o para la eliminación de flora exótica invasora, las medidas a tomar durante las campañas de la pardela cenicienta y los acuerdos del Ayuntamiento sobre declaraciones de emergencia climática. Apoyan la labor realizada por los voluntarios de otros municipios o islas, conciencian por el Día Mundial de la Conservación de la Naturaleza o por el Día Internacional del Voluntariado. También informan de personas desaparecidas, medidas de control y restricciones
durante la pandemia del COVID la importancia de los bosques urbanos para conservar la biodiversidad, la prevención de los incendios forestales, las restricciones de acceso al monte, el cierre de senderos forestales y áreas recreativas y la prohibición de realizar hogueras durante las alertas por el riesgo de incendio y la celebración de jornadas y encuentros de voluntariado ambiental. Igualmente, dar información sobre las campañas y conferencias organizadas por Participación y Voluntariado Ambiental de Tenerife, las áreas recreativas y zonas de acampada existentes en la isla, los congresos de avistamiento de cetáceos, las campañas de control y eliminación de especies exóticas invasoras, vegetales y animales, los talleres de creación de jardines de mariposas y todas las noticias relacionadas con la protección de la naturaleza. Además, expresan sus condolencias por la muerte de compañeros de otros grupos o agentes forestales y dan a conocer las publicaciones periodísticas realizadas para este grupo de pronto auxilio, etcétera, etcétera. Para su funcionamiento, este grupo de pronto auxilio recibe subvenciones del Ayuntamiento, así como del Cabildo de Tenerife, por su participación en campañas o charlas de educación ambiental, dinero que invierten en la compra de cascos, EPI, herramientas u otro material necesario para desarrollar su cometido. Asimismo, ocasionalmente limpian jardines particulares a cambio de que les donen una motosierra. En 2023 también participaron en la celebración de la noche de finados en Arafo con el fin de recaudar fondos para el equipaje del operativo. Además, algunos jóvenes de este colectivo han constituido la Asociación Tinerfeña de Naturaleza, ATINA, dedicada a la conservación, lo que les permite acogerse a otro tipo de subvenciones. Afortunadamente, también ha contado con el apoyo de otras entidades culturales, educativas y empresariales. Así, en noviembre de 2023, la agrupación musical Amigos del Arte de Güímar celebró un concierto en el Auditorio Grafo con motivo de su 80 aniversario, cuyas entradas fueron a beneficio de este grupo de pronto auxilio, lo que les ha ayudado a cubrir sus necesidades materiales. Asimismo, en el presente año 2024, el SEIP, la Estrella, el SEIP el Fraile, la Asociación de Padres y Madres Villa Isabel y Sagrera Canaria, como gestos marcados dentro de la actividad solidaria que anualmente realizan, hicieron una donación de herramientas a este grupo para llevar a cabo sus labores de prevención de incendios forestales como reconocimiento al importante papel que desarrolla en la protección del medio natural del municipio. En la actualidad, el grupo tiene su local social en la calle Modesto Fraile Pujade, número 6 de esta villa, y cuenta con tres vehículos, el camión Cuba Municipal, con el que trabajan desde sus inicios, un todoterreno que les dio el Cabildo por su campaña de limpieza de barrancos y un Land Rover que también les cedió el Ayuntamiento, que era de la policía local y que ellos acondicionaron. Desde su constitución como asociación, este grupo cuenta con una junta directiva compuesta de presidente, vicepresidente, secretario, tesorero y tres vocales. Pero depende del Ayuntamiento, por lo que el alcalde es el jefe directo que lo activa cuando hay alguna alerta, quedando de retén durante ella por si su actuación fuese necesaria. Actualmente están reformando su estatuto, pues necesitan una actualización. A lo largo de sus 29 años de existencia, por el grupo de pronto auxilio han pasado medio centenar de voluntarios y contado con tres presidentes, Francisco Curbelo Rivero, Ricardo Méndez Llanes y Alipio Pérez Carballo, que continúa en la actualidad. En el presente lo conforman 23 miembros: Abraham González Batista, Airán González Díaz, Alipio Pérez Carballo, Ángel Luis Rodríguez Castellano, Antonio Pérez Ramos, Claudio Arturo Mesa Bastidas, Cristo Hernández Iberio, Francisco Javier Gómez Marrero, Héctor José Rangel Regalado, Jacob Gil Fariña, Javier Curbelo González, Javier Curbelo González, Javier Pérez Peña, José Miguel Díaz Fernández, Juan Antonio Curbelo Rivero, Lorena Marrero Ruiz, Marcos Antonio Pérez Hernández, Nácor Jorge González, Pedro Alberto Pérez, Ricardo Méndez Llanes, Roberto Gavino Gavino, Sergio Manuel Pérez, Sonia María Benítez Flores y Virginia Curbelo Rodríguez. Todos ellos voluntarios con edades comprendidas entre los 27 y los 60 años y de las más variadas profesiones. Su coordinador es Juan Antonio Curbelo, agente forestal del Ayuntamiento, quien también es uno de los fundadores. Sin duda, existe entre sus miembros una buena armonía, por lo que no es fácil reproducir este grupo en otro lugar. Cabe destacar que es un equipo de gente consolidada, pues todos disponen de seguro y un notable conocimiento sobre la materia, siempre
bajo la supervisión de los equipos de extinción profesionales con los que colaboran. Además, continúan reciclándose, pues realizan prácticas periódicas de rappel y escalada, preparándose para usar esa técnica cuando sea necesario, así como de motosierra y desbrozadora, de tendido y control de quema de rastrojo, de primeros auxilios y rescate de montaña, etc. La labor del grupo de producto hidrógrafo ha sido reconocida con la concesión de varias placas por las charlas medioambientales impartidas en el centro docente, sobre todo en el IES Guimar, con motivo de las Semanas Solidarias celebradas entre 2004 y 2009. Además, ya cuenta con varias distinciones como reconocimiento a su actuación. Una, concedida el 29 de noviembre de 2002 por el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, por su participación en las inundaciones que sufrió dicha ciudad en marzo de dicho año. Una colección de mensajes guanches en bronce, entregada por el Ayuntamiento de Candelaria, por su participación en la limpieza del vertido de petróleo en el litoral de este valle. Y la medalla de oro concedida por el Ayuntamiento de Grafo el 30 de julio de 2006, en reconocimiento a su labor altruista, sobre todo por su actuación durante la tormenta tropical Delta. Asimismo, el 24 de octubre de 2023, fue uno de los colectivos distinguidos en el auditorio de Tenerife Adán Martín en reconocimiento a los intervinientes en la extinción en el incendio de Tenerife, acto que fue presidido por los Reyes de España y organizado por el Cabildo y el Gobierno de Canarias. El 9 de noviembre inmediato, fue uno de los colectivos premiados con el cabezón de Añamingo que le fue entregado por el Ayuntamiento de esta villa en agradecimiento a su labor en la extinción del incendio forestal a Grafo Candelaria. Asimismo, se le entregó otra extinción por el Club ProGT Arafo, responsable de la subida a los loros, por su labor desinteresada y altruista por la seguridad de los vecinos del municipio, y en especial por su labor durante dicho incendio. El 7 de diciembre del año pasado se le distinguió con el honor de sender en el alumbrado navideño de este municipio, y el 14 de ese mismo mes, el grupo de Pronto Auxilio recibió un acceso por parte del Cabildo de Tenerife en el marco de los Premios a la Solidaridad 2023 por su contribución al voluntariado y la solidaridad, sobre todo en la extinción del mencionado incendio forestal de dicho año. Y sin duda, la dilatada labor altruista que viene realizando el voluntariado que integra este grupo desde hace 29 años también es merecedora del Premio Casino Unión y Progreso correspondiente al año 2024 que hoy se le entrega. Desde aquí, les animo a que continúen en la misma línea, pues la sociedad de la Fera en particular y la tinerfeña en general lo necesitan. Mi más sincera enhorabuena y muchas gracias. A continuación, reclamo que suban al escenario el presidente y la secretaria de este casino para hacer entrega del premio al grupo de producción. Darle las gracias a Octavio y le vamos a pedir a dos personas, dos representantes del grupo que son arriba, para recibir el diploma y el premio. Thank you.
final. Y bueno, al final todavía no, porque quedan un par de cosas. Va a cerrar este acto, así como lo abrimos, el ensamble de clarinetes de la Sociedad Filarmónica Nivalia, y otra cosa, dos piezas más, lo explicarán. Yo repito solo exactamente lo que dije al inicio. A veces se confunde, se limita la idea de solidaridad con eso de ayudar a alguien que tiene necesidad económica, social, elevada. Eso sí, eso es lo básico. Pero hay que entender por solidaridad cualquier tipo de actividad voluntaria, o sea, fuera de la profesión de uno o la actividad personal de uno, actividad voluntaria individual o colectiva, que vaya en favor de la comunidad en la que vivimos, que la comunidad puede ser Arafo, puede ser Tenerife, Canarias, España y el mundo. Y eso es lo que hace que grupos a nivel colectivo como el grupo de profesionales de Arafo. Además, si no me equivoco haber oído bien, se acerca el 30 aniversario, ¿no? El 95 que se fundó. Así que estamos siempre, ellos están cerca de celebrar eso y lo vamos a esperar. Pues nada, yo voy a pedir que suban al escenario otra vez el grupo de clarinetes de la Sociedad Nivalia. Le da un aplauso para que iban subiendo. Y antes de despedirme yo, porque voy a pedir que no se vaya. Tenemos un brindis fuera en el patio, porque el resto de la sociedad está cerrada por reforma por el momento, pero sí se puede salir al patio y hablar a la gente. Yo, que tanto trabajo con todos estos años para levantar esa parte, pues siempre pensaba que había que darle un uso, pues ya se ve que fue una buena idea. Y le voy a pedir, para que después ya todo el mundo se lleva a lo suyo, a los músicos, a los chicos del grupo de Corte de Auxilio, a los compañeros de la directiva y a los amigos del consistorio, que se queden un momento aquí abajo, que sacan una foto del grupo. Cuando nuestros nietos vean eso, pues dirán, ah, eso fue cuando se entregó. Y así se crea la historia social de un pueblo. Pues nada, José Andrés Sabina, que el coordinador de este grupito, ya le va diciendo palabras sobre lo que ellos van a tocar. Pues gracias, lo que dije abajo la foto y después para la parranda afuera. Sabor de boca, y la primera va a ser un pequeño arreglo de esta.